¿No eres Tito? Hola. ¿Sabes? Está Camilo. Ah. ¿Sabes? Está Camilo, ¿sí o no? En el carro. Ese no es mi problema. Es una amiga de ellos. Dani. Oh, sí, sí. ¿Quién eres tú? Hey, pela, quédate aquí. No te me muevas, no te me van a poner ropa y vaina. Y que quédate ahí. Eres una loca ahora y que tienes miedo y vaina. A ver, sí, sí, ¿quién eres tú? Así que no sabes quién soy yo. No. Soy Mía, la novia de Leo. ¿Tú eres la menta mía? ¿Qué quieres? ¿Qué haces por aquí? ¿Estás buscando diversión o placer? ¡Eres un estúpido! Por tu culpa, Leo casi se muere anoche de una sobredosis. ¿Y yo qué tuve que ver en eso? ¿Acaso yo le puse una pistola en la cabeza para que él cogiera droga? ¿Qué te pasa a ti? Él es un hombre. ¿Sabes lo que tú eres? Eres una basura y quieres hacer de mí, Leo, la misma basura que eres tú. ¿Quién eres tú para venir a decirme cosas a la mamá de Leo? Es un maldito cretino. Pela, estás bien loca, ¿eh? Dale de aquí, loco. Mira, Camilo, no te quiero ver más nunca cerca de Leo. Porque si no, te juro que te mato con mis propias manos. ¿Escuchaste bien? Pela, haz lo que tú quieras, loco. Que ahora mismo yo tengo cosas más importantes que hacer, loco. Pela, ve abriendo esa pierna ya. Vámonos. De una vez, papá, que voy para encima. ¿Cómo te sientes? Me asusté mucho. Pensé que te perdía. Prométeme que no volverá a sucederle. Créeme que también pensé que era el final. La verdad es que no quiero volver a pasar por esto. Y quiero pedirte que me perdones, por favor. Esta situación me ha hecho recapacitar y darme cuenta que siempre tuviste la razón. Te amo. Yo también te amo. Y esto no se trata de buscar culpable. Lo importante es que estás bien y estás aquí conmigo. Espero.
tú haces aquí, loco? ¿No estás viendo que estoy con el taller, lo que? Necesito un favor tuyo, loco. Pero tengo un pasero que tiene $3,000 y necesito tumbarlo, hermano. ¿Y qué quieres que yo haga? Ey, ayúdame, hermano. ¿Estás loco? Ayúdame, Fren, este es el último favor, hermano, loco. Yo te voy a poner algo, no tienes que hacer muchas cosas, bro. Nada más necesito que me acompañes. Ayúdame, hermano, loco. Ey, vamos a quedar así, Fren, yo te llamo ahora en la tarde. Yo te llamo en la tarde. Ey, ¿a ti qué te pasó? ¿Por qué tardaste tanto? No sé, no me siento bien. Vámonos mejor. No, yo me voy a quedar un ratito más aquí. Vámonos. No me quiero ir, Leo. Yo me voy a quedar aquí un ratito más. Vámonos. Leo. Bueno, pásame a buscar, pues. Dale, yo te estoy llamando de una vez. Ofi, apenas que te llamo me pasa el tiro. Bien. Bien. Llena o fuma. Vamos a brindar por el triunfo, friend. Amo. Además, él ha cambiado, Carla. Sí, será para mal. No, esta vez es diferente. Él ha cambiado, tienes que creerme. Estás pasando por un momento muy difícil y solo lo ayudo yo. ¿Quién lo va a ayudar? Tú no creo. Tranquilízate, pero cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Nada, que ayer hablamos y le dije que fuera a mi casa, que tenía algo muy importante que decirle y nunca fue verdad que llegó. ¿Tú lo llamaste? Claro que lo llamé, ¿cómo no lo voy a llamar? Le dejé como 1000 pérdidas al celular y nada, lo tiene apagado, no me contesta. No sé dónde está, no lo encuentro por ningún lado. Mira, por favor, tú sabes cómo son los hombres. Capaz de estar con el Camilo deshaciendo quién sabe qué. No, Katy, él no está con el Camilo ese, él no está con el tipo ese. ¿Y cómo puedes estar tan segura? Porque lo sé, él no es tan tonto como para volver a caer en lo mismo. Él no es así. ¿Qué pasa, hermano? Que esa es la presión. Che, parece que está como raro, ¿no? Es que esa es la presión, se metió un par de toques y, o sea, que eso es la presión, no saben de eso y tanto de control y tal. Y así es mejor, así es mejor, aquí le trazamos más rápido. ¿Eso para traerte la plata o qué? No, aquí la tengo. Bueno, vamos a hacer tiros rápido.
acá. Hey, Pepe, ¿tú te sientes bien o qué? Espérame aquí que voy a hablar una vaina con Beo. Pepo, necesito un favor tuyo. Frente a un pasero que tiene $3,000, necesito tumbarlo, hermano. ¿Y qué quieres que haga? Hey, ayúdame. ¿Aló, Leo? ¿Aló? Leo, ¿Leo eres tú? ¿Aló? Mía, escúchame. Leo, ¿dónde estás? Creo que asesiné a alguien. ¿Qué? Leo, ¿qué estás hablando? No tengo tiempo para explicarte. Leo, explícame lo que acabas de decir, no entiendo nada. Voy a resolver esto y te llamo luego. Leo, no te ves. Ven. Dime qué pasó. ¿Qué pasó, loco? Dime qué pasó. ¿Te mataste a Bebo, Freno? ¿Cómo lo maté? Suave, loco, tranquilo, loco, tranquilo. Dime qué pasó. Mira, escúchame. Che, yo me bajé del carro a hablar con Bebo. Es que eso para allá llegamos. Pepe, ¿tú te sientes bien o qué? Espérame aquí que voy a hablar una vaina con Bebo. Sale rápido esta vaina, estamos perdiendo mucho tiempo, loco. ¿Sabes qué eso parece, hermano, o qué? Oh, fíjese la pesillo, loco. Che, parece que está como raro, loco. Es que esa la pesillo se mete un par de toques y tú sabes que eso la pesillo no sabe de eso tanto. De ahí, tú viniste, yo me estoy hablando con Bebo y tú viniste, saliste del carro. ¿Traíste la plata o qué? Y comenzaste a tirar balas y mataste a Bebo, casi me matas a mí también, loco, pero tranquilo, loco. Tranquilo, yo te voy a ayudar, Fren, loco. ¿Cómo me vas a ayudar? Tranquilo, yo te voy a ayudar, Fren. Yo no sé ese día que tú habías hecho, que habías cogido ni nada, loco. Tranquilo, loco. Yo te voy a ayudar. Tranquilo, Fren. Tranquilo, Fren, loco. Mira, yo tengo un pasero mío que nos va a ayudar en esta vaina, Fren. Ahora a las 10 vamos a encontrarlo en el sitio. Pero tienes que calmarte, tú no puedes estar haciendo escena por ahí, Fren. Tranquilo, loco.
tranquilo. Confía en mí, nada más. No para nada. Ven, tienes que. Vamos a tratar de resolver, ¿eh? Vamos a tratar de Pepón, pero yo te voy a enseñar la verdadera adquisición mía, papá, mía. Abre guantero, abre guantero. Mía, papá. Mira eso, papá. Ah, papá. Automática, papá, 25 tiros, papá, 9 milímetros. Pepón, necesito un favor tuyo. Frente a un pasero que tiene $3,000, necesito tumbarlo. ¿Y qué quieres que haga? Ey, ayúdame, loco. Ni loco, que son más, meter un batecito, ¿eh? No, loco, vamos, lo quedamos rápido. Ey, suave, loco, echa una pintita, pues. Una pintita, yo sé que una pintita así no se puede. Brinda por el triunfo, friend. Es que eso para allá llegamos. Pepe, ¿tú te sientes bien o qué? Espérame, aquí voy a hablar una vaina con Bebo. Ey, que eso para, vamos a salir rápido de esta vaina. Estamos perdiendo mucho tiempo, loco. ¿Sabes que eso para ese hermano o qué? Confía, esa es la pesilla, loco. Che, pero ese man está como raro, loco. ¿Traíste la plata o qué? Como no, aquí la tengo. Bueno, vamos a hacer ese tiro rápido. Veo, manda la plata, compa. ¿Tú me estás hablando en serio, qué? Compa, manda la plata. ¿Usted te está metiendo, compa? ¿Tú me estás hablando en serio, qué? No se la manda la plata. Ey, Camilo, vamos a hacer algo. Voy a hacerme la idea que esto no pasó. Vamos a dejar todo de aquí. Compa, manda la plata. No está bien. ¿Hiciste? ¿Lo mataste? Hey, tranquilo, loco. Vamos a revisar ese man. O sea, ¿qué hacemos ahora, weón? Suave, loco. Llega. Che, entonces. Oye, lo que vamos a hacer. Vamos a bajar este man y nos vamos a llevar a Bebo. ¿Pero cómo así? No, tranquilo, Frank, que te manda desconectado, loco. Él no sabe ni qué está pasando. Suave, voy, vengo, suave. Y ahora sí, vamos volando. Thank you.
Sí, Policía Nacional. Sí, estoy llamando para confesar un asesinato. Y quiero entregarme. ¡Camilo! ¿Qué Camilo y qué? ¡Párate, chico!